Queridos hermanos embajadores que representan a repúblicas hermanas, a todos los chicos que están aquí hoy día con la esperanza, con la oportunidad que se les brinda, la verdad que me llena de emoción verlos ustedes, porque no todos han tenido la misma oportunidad que tienen hoy día ustedes de poder tener una beca de estudios que les permita hacer una carrera universitaria, y otros que habiendo hecho la carrera universitaria ahora les permite tener una oportunidad de hacer un posgrado en otro país, viendo otra realidad. Y yo siempre he dicho de que no hay nadie en la vida que se haya hecho solo. En algún momento han necesitado la ayuda de alguien. Y por eso es que hoy día Beca 18, este programa que empezó como un sueño, una conversación de amigos, hoy día puede dar esa oportunidad a muchos jóvenes que en condiciones normales no hubieran tenido la oportunidad de surgir adelante. Cuando les entregaba el certificado, el cheque o la laptop, les preguntaba qué cosa eran sus padres. Y todos ellos me dijeron agricultores, y una chica me dijo que era maestro. La mamá era comerciante. Entonces, hoy día, este programa de becas les puede dar la oportunidad de que ustedes puedan ser ese sueño de sus padres, lo que ellos querían, lo mejor. Ustedes tienen esa oportunidad, y esa oportunidad es nuestra oportunidad, porque es la única manera para sacar adelante el país. Esto obedece a una política de Estado. La política de Estado es que para salir al desarrollo no basta tener plata, no basta que haya crecimiento económico, sino hay crecimiento de capacidades para tener nuevos profesionales que puedan estar a la altura de los tiempos modernos, a la altura de la competitividad que hoy día demanda el gran mercado internacional. Ustedes son la esperanza del país para poder hacer que el Perú sea un país competitivo. Y queremos empezar a construir esta esperanza desde abajo y desde adentro. Por eso empezamos con las regiones del país en general, las regiones que estadísticamente son más pobres, ahí metemos más oportunidades, pero necesitamos que ustedes también nos ayuden. Porque ahora se van a dar cuenta de la necesidad de saber un idioma. Y es importante que no pierdan su tiempo y aprovechen en estudiar idiomas que les van a poder integrarse en la comunidad internacional. Una cosa es un profesional bilingüe y otra cosa es un profesional que solamente habla una lengua. Pero además de esto, el compromiso es que cada uno de ustedes, como les he dicho acá, y cada uno de ellos, de los que han recibido su certificado, ha hecho la promesa de que tiene que regresar. Y esa es la idea. Van a estudiar, pero van a trabajar acá, en su tierra, en su provincia, en su región, a ayudar al gobierno a desarrollar su región. Porque si logramos que las regiones del país, todas en su conjunto, puedan crecer, puedan desarrollarse, nadie para el Perú. Y ustedes son justamente esta herramienta de transformación. Por eso, cuando iniciamos el gobierno, hablamos de la gran transformación. Esto es la gran transformación. La gente no se alimenta de discursos, la gente se alimenta de cosas concretas. Esto es algo concreto. Esto es una gran revolución. Si logramos que todos ustedes sean profesionales y vengan acá a seguir trabajando, estamos revolucionando el país. Y esa es la revolución que quiero. Una revolución en la educación, en la salud, en todos los campos. Y ustedes son instrumentos de esta revolución para cambiar nuestra patria. Y para eso tienen que transformar su mente. Tienen que ser
más ambiciosos en el conocimiento. Lo que se les está dando es la oportunidad, se les da un cheque para que no vayan a trabajar allá, sino se dediquen a estudiar. Ese es el esfuerzo de un padre. Un padre quiere mandar a su hijo a estudiar, no que vaya a trabajar. Porque si se pone a trabajar, gana plata, ya le gusta la plata y se olvida del estudio. Pero después, esa decisión le va a pasar la factura más tarde, porque podrá trabajar 4 o 5 años y después sin título, sin profesión, sin nada. Así que esta es la etapa de invertir en educación. Esta es la etapa de todos los jóvenes de invertir en ustedes mismos. Sean generosos y ambiciosos en invertir su tiempo en ustedes mismos, en estudiar idiomas, en sacarle el jugo a esta oportunidad de acceder a un aula universitaria dentro y fuera del país. Aprovechen todo esto, conozcan, es la oportunidad. Ya habrá momento, habrá el momento en que ustedes se casen, formen familia. Ahora están en el momento de estudiar. Y sus padres los han visto a través de las cámaras de televisión, los han visto ustedes recibiendo su beca. Que valga la pena este esfuerzo, que son millones de soles que estamos invirtiendo en ustedes. Porque creo y creemos, su gobierno, que la mejor inversión, la inversión más rentable que la minería, que la agroexportación, es la inversión en las capacidades de los jóvenes peruanos y peruanas, sin distinción de género. Porque esto también, en la forma como lo estamos haciendo, incluimos chicos y chicas por igual. No hay ninguna distinción. Porque creemos también en la incorporación de la mujer. Ahora, quiero agradecer a Australia, a Francia, a Cuba y a Honduras por estas becas que nos están dando y que generosamente yo les pido que sean todavía más generosos. Necesitamos abrir las puertas y de la misma manera somos un país recíproco. Así que estamos a su disposición también porque creemos que hoy día el conocimiento no se puede privatizar, no se puede segmentar. Hoy día si realmente somos hermanos, de compartir estos conocimientos y también recibiremos a chicos, a estudiantes que ustedes crean conveniente. El Perú está abierto también. Así que quiero agradecerles de todo corazón a países hermanos hoy presentes. Quiero agradecerle a Patricia el esfuerzo que viene realizando para que este programa sea un éxito y quiero comprometerme con todos ustedes también a que vamos a invertir más todavía en becas. Pero necesito que todos ustedes den resultados. No quisiera que a mediados de año estén regresando algunos muchachos porque no se adaptan, porque no aguantan el ritmo de estudio, nos harían quedar mal. Así que son nuestros embajadores allá y tienen que ponerse a estudiar allá, a dedicarse a trabajar. Lo mismo para los muchachos que van a las universidades. Son nuestros representantes del programa Beca 18. No permitan que el programa fracase. Ustedes van a hacer la clara y tangible demostración de que este programa es un éxito. Y es un éxito porque va a ser el éxito de ustedes y de todas sus familias. Muchas gracias a todos ustedes por este esfuerzo y el compromiso de que todos trabajan en el Perú. Muchas gracias a todos. Palabra del presidente de la República y señalar a quienes recién se enlazan a TV Perú, que es la despedida a los primeros 174 estudiantes peruanos beneficiados para seguir estudios de pregrado y posgrado en el marco del Programa Nacional Beca 18. Un retardo yucuchano al señor presidente de la República, Ollantumala. La mejor inversión es la de hacerla en la capacitación, en la formación, en el aspecto profesional de estos jóvenes. En estos momentos se le entrega un presente al jefe de Estado que lo recibe y reiterar que aquí la satisfacción, la emoción y también el reto se hace evidentes en estos jóvenes que han recibido
digamos, los aspectos de manutención a la toma fotográfica. Invitamos para que ellos puedan, estudiantes que van a Cuba, a dirigirse, seguir sus estudios sin ningún inconveniente en los países que han permitido estas becas, es decir, Italia, Francia, Cuba y Honduras, cuyos representantes, cuyos embajadores se encuentran aquí presentes. Vamos a tratar de conversar con estos jóvenes para poder escuchar de ellos, mismos, sus palabras y sus emociones. Hola, buenas tardes. Gracias, señor presidente. ¿Tu nombre? Elvis. ¿De dónde eres? De Junín. Junín. Sí. ¿Qué te parece la beca? Me parece algo excelente, es que por primera vez en la historia de nuestro país da oportunidades a los que realmente lo necesitan. Para Cuba. ¿A Cuba? A la bandera. ¿A estudiar qué? Ingeniería eléctrica. Qué bueno. Hola, ¿nombre?